Buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Mila Tamborini, estamos en vivo en Twitch, en el canal SLIT Nación, el canal de la Secretaría Legal y Técnica. Estamos en vivo también en el canal de YouTube de NICAR, como todos los jueves y los viernes. Estoy yo acá hablando un poco de gaming y hoy lo que les traigo es videojuegos, industria argentina, un poco de la historia del desarrollo de videojuegos y cómo estamos hoy en día. En el marco de los 20 años de la exposición de videojuegos de Argentina que está sucediendo a partir de hoy, 15, 16 y 17 de septiembre, en el Centro Cultural Kirchner, son los 20 años de esta exposición en el cual se van a estar mostrando y lanzando videojuegos que se desarrollan en Argentina y también en Latinoamérica. También hay un montón de charlas, talleres, también hay mesas de trabajo para insertarse en este mundo del desarrollo de videojuegos y con, bueno, también la escena de las empresas de desarrollo de videojuegos. Si hablamos de videojuegos, estamos hablando, el comienzo es en la década, en 1950, pero ya más cerca de los 70, 80, con las consolas, con las primeras consolas, va a ser el boom del desarrollo de videojuegos y la Argentina no se queda atrás. Hoy en día el mercado argentino cuenta con más de 150 empresas en este sector y el 95% de estos videojuegos son desarrollados para exportar. O sea, el 95% es una cifra, la verdad, muy grande. Muchos de las empresas que funcionan acá son independientes y vamos a ver algunos juegos también de empresas independientes. En 2017 se dice que se recaudó 34 millones de dólares acá en Argentina en cuanto a desarrollo de videojuegos. Y también algo para hablar un poquito, breve igual, en que algo que ayudó mucho a este desarrollo de este sector, de esta industria, es el desarrollo justamente de los smartphones y los juegos para celular, que no es algo menor porque es algo muy accesible, que la verdad que muchas de las personas, casi todos, tenemos celulares, y esto ayudó, digamos, a que crezca la industria, que mundialmente representa el 41% de ingresos globales en lo que es videojuegos, la industria de celulares, videojuegos de celulares. Bueno, esto también hablando de que por ahí las consolas acá en Argentina y también en otras partes del mundo son bastante caras, y como también las computadoras. Entonces, la mayor, casi la mitad es para el sector de videojuegos, de celulares. Y bueno, con el impulso de los celulares, el acceso a internet también y la pandemia, es un sector que creció mucho. Los jugadores de videojuegos, dice que creció en cuarentena más o menos un 40%. En un estudio bastante reciente, si no me equivoco fue del año pasado, por la consultora Newso, se dijo que hay 3 millones de gamers en todo el mundo, que es un 5,3% más que a principio de la pandemia. Y en el país, acá en Argentina, hay 19 millones de personas en las que jugamos diversos videojuegos. Y bueno, en esto también quiero hacer hincapié que los videojuegos no es solo tener una PlayStation o tener una consola, sino que jugar en un celular también es básicamente ser un jugador de videojuegos. Uno de los juegos más conocidos y que tuvo bastante repercusión y fue un boom en este sentido fue el juego Preguntados. Es un juego completamente argentino desarrollado por la empresa Ethermax y que hoy en día cuenta con más de 100 millones de descargas. También se generó que se reproduzcan otros juegos también similares de trivia. Por ejemplo, el Apalabrados. Así que no sé si alguien de acá juega, y mi abuela juega la palabra dos, para pensar un poco en la repercusión que tuvo esto. También hicieron, por ejemplo, el Preguntados 2, Preguntado Aventura, Exploradores, como que sacaron diferentes versiones del juego, y hoy en día la empresa Ethermax cuenta con más de 800 millones de descargas. O sea, es una locura, y estamos hablando de una empresa argentina.
Wow, no tenía idea. Aguanten las máquinas fichines. Bueno, obviamente que para ese momento se consumían muchos videojuegos que se desarrollaban en otras partes del mundo. Voy a saludar y agradecer a Nico por el raid y para la gente que está en el chat. Y bueno, vamos a hablar un poco por fuera de lo que fue, lo que es ahora la industria de videojuegos de celulares, y vamos a hacer un viaje al pasado para ver cuáles son los primeros videojuegos desarrollados en Argentina y que obviamente estaba lejos de ser algo para celular. No sé si se imaginan cuál fue el primer videojuego desarrollado, cuándo fue. Estamos hablando, ni siquiera había Windows, para que se den una idea. No sé si se animan a decir, un juego de cartas muy popular de Argentina se recreó en ese entonces para lo que era el sistema operativo 2. En 1982 estamos hablando. El truco, exactamente. Vamos a ver, les voy a mostrar cuál fue el primer videojuego de Argentina. Es el truco. Van a ver que era un sistema bastante simple. Se llama Simulador Profesional de Truco. Es el primer videojuego en ser publicado oficialmente, digamos. Y para muchos es el mejor juego de truco de la historia. Desarrollado por los hermanos Arvizer. Y incluso después del lanzamiento siguieron haciendo actualizaciones. ¿Está bien la cámara ahora que veo? Sí, está bien. Está medio movida, pero no pasa nada. Y se le habían agregado voces para que sea un poco más vívida la experiencia de jugar al truco. Y la idea en un principio era el desarrollo de una inteligencia artificial, pero bueno, terminó en este juego de truco que vamos a ver. Las gráficas no eran, la verdad, muy elaboradas, pero era un juego que era muy, la verdad que corría, o sea, corría bien, y la utilidad que tenía, que era el fin, jugar al truco, funcionaba perfecto. Este es el primer videojuego en 1982. No lo leí. ¿Cómo va a decir eso? No quiero, Flor, encima, ¿ves? Podías cantar ahí, las cosas están ahí abajo. Y bueno, este fue el primer videojuego. Cuando ganó el Real Envío, dijo, me corto las venas. Bueno, un poco por fuera ese comentario, pero bueno. Después voy a hablar de algunos juegos que por ahí fueron, que tuvieron algo, digamos, que fue tipo hito. Por ejemplo, un videojuego que no encontré ningún gameplay, o sea, no está. Buen día, Iván Sama, ¿cómo va? Buenas tardes, en realidad. Un juego que lo único que tengo es una foto, así que lo podemos imaginar. Pero, ¿por qué traigo este juego que se llama Regnum? En realidad este es el Regnum 2, o sea, ni siquiera existe el Regnum 1. En internet al menos no lo encontré. Pero es un juego publicado en CD-ROM. Fue el primer videojuego argentino publicado y comercializado en CD-ROM. 1995 estamos hablando, y era un juego de RTS, o sea, estrategia en tiempo real. Y hay dos cosas que por ahí son llamativas. Una, que después tuvo secuelas, por ejemplo, el Regnum 2, y también se hizo un juego Regnum Online, que hoy en día todavía se sigue jugando. Eso es una de las cosas. Y también otra es que hay gente, o sea, la gente que desarrolló este juego, que ahora ya no existe esa desarrolladora, hoy en día forma parte de una de las desarrolladoras más importantes, que se llama Nimble Giant Entertainment, o NGD. Y entonces es bastante importante, digamos, porque es una reliquia y fue como el comienzo, digamos. Después voy a mostrar un videojuego ya para 1994 y años posteriores, porque se hicieron varias ediciones. Y yo lo jugaba, y cuando lo encontré haciendo buscando la información y haciendo todo el desarrollo para el stream de hoy,
No pude, o sea, me volví loca porque no me lo acordaba, pero apenas lo vi, me acordé que era buenísimo y es el juego de Yo Matías. O sea, todos conocemos Yo Matías, la historieta. La vieja productora Caimán desarrolló muchos, se dice que más de 120 juegos en el país. Y terminó, digamos, la desarrolladora terminó de existir más o menos para 2003. Dice que por la crisis económica y por no poder hacerle frente a la piratería de ese momento, como también hemos hablado muchas veces acá, de no sé cuándo PlayStation fue muy furor acá en Argentina, justamente pues se conseguían los juegos pirata, etcétera. La desarrolladora Caimán hizo este videojuego de Yo Matías, que habían muchas ediciones y habían muchos mundos. Yo este no, fue difícil también encontrarlo, ojo, no hay mucho en internet de este videojuego, pero sí me acuerdo de jugarlo y me acuerdo de, si no me equivoco, teníamos en disquete este videojuego. Y nada, también la desarrolladora Caimán hizo otros compilados de juegos como Mahjong, Sudoku, Tetris, etc. Bueno, el juego, Yo Matías, era una genialidad. Me muero, dice Melopapia. No sé si lo jugaste. No sé si alguien lo jugó. Yo me acuerdo uno que era como más de plataforma para saltar. No me acuerdo qué nivel era. No me acuerdo si era en un colegio. Creo que sí era en un colegio. No sé si habían lápices y cosas así. Y bueno, hay que. Bueno, sí, después vemos si lo conseguimos, a ver si lo podemos descargar de algún lado. Sí, había encontrado otro video que estaba rotísimo el juego, no sé de dónde lo habrá descargado y se perdía la imagen en muchos momentos, solo se veía al fondo, entonces ese no lo puedo mostrar, obviamente. Pero este es más que nada en el autito, parece. Y en la patineta, sí, en la patineta se podía jugar, sí. ¿Un malo? ¿Qué es un malo? ¿Acá? ¿En el final? ¿Tipo un boss final, decís? Ay, no lo vi. Y este se llamaba Tomatías, cazador de golosinas. Así que lo mató una roca. ¿En qué parte estaba? Ah, tipo acá. Ah, este. Buenísimo. Ah, buenísimo. Ah, qué difícil ahí la tiene, ¿eh? Bueno. Bueno, este es un poquito. De eso, Matías, si quieren, ahí busco. Vamos a poner acá. Yo, Matías, juego. Y este era el que había encontrado, pero está rotísimo. Incluso hay toda una parte que está en negro. Y acá vamos a ver. Y vieron que. Bueno, acá por ahí, por ahora funciona. Pero ves, ahí se buguea. Sé que estaba medio roto. No sé dónde lo habrá conseguido el videojuego. Claramente no lo tenía el juego original. Y vamos a ver. Viajero del tiempo, dice, así que se ve que está en varios momentos de la historia o lugares. Ve bastante roto. Y no hay mucho más, ¿eh? No hay mucho más. No se encuentra mucho más. Mira, jugar así, sin ver directamente. Bizarro. Está todo jugado sin ver. La verdad que era bastante entretenido y estaba bastante bien hecho el juego. Bueno, hablando de otros juegos muy conocidos, o uno de los juegos más conocidos y que encima el nombre es muy nacionalista, se llama Argentum Online. Que vamos a ver un juego que es el primer MMO argentino desarrollado por unos amigos, se dice. En ese momento
Hoy en día ambos socios fundadores también de NGD, o sea, estamos hablando de gente que hoy en día sigue desarrollando videojuegos y es muy importante en la industria. Y era un juego online en el que tuvo repercusión mundial, o sea, en todo el mundo se jugaba este juego, habían varios servidores y bueno, la ambientación era de fantasía medieval y tenía elementos de rol como el D&D, entonces para los jugadores de D&D fue algo que iba a llamar la atención y que lo iban a jugar. 1999 estamos hablando. Hoy en día sigue existiendo el juego. Este es, si no me equivoco, como el tutorial o el principio del juego, del videojuego. Y bueno, vamos a ver también cuando se arranca, puedes elegir la raza, la clase, por ejemplo. Eso sí está basado en Dungeons & Dragons, no sé si en un 100% porque no lo jugué. Pero sí, la idea general era esa. Y bueno, a muchas personas les gusta el tipo de fantasía y medieval también. Entonces era una gran elección para volver a jugar, para jugar al Argentum. Y encima online, o sea, que nada mejor que jugar online con tus amigos cuando estaba haciendo el boom de internet acá en Argentina, 1999. O ni hablar de el ciber, ¿no? Este juego yo era fan y jugaba, tengo ganas de volver a jugar. Yo tenía una maga humana y ahí está en el Newbie Dungeon, claro. No, también es un poco difícil a veces encontrar los gameplays sin gente que hable, como para que no sea bastante insoportable o que se superponga a lo que estoy ahí contando. Entonces, nada, encontré este que era sin hablar y básicamente está así muy arrancando en el dungeon. Así que es como algo bastante básico lo que se ve. Pero bueno, es más o menos... Acá arriba vemos como los sucesos que van pasando y es una idea. Ah, ahí dice Dungeon Newbie. También en 1999, también esto como un repaso para ver los distintos géneros que se fueron haciendo también acá en Argentina. Vimos plataforma, esto es MMO y así. Vamos a ver un juego, el otro era estrategia en tiempo real. Ahora vamos a ver un juego que es también estrategia en tiempo real, loquísimo, la idea. No sé si lo conocen. Yo, si no me equivoco, los chicos de Acción Dev estuvieron hablaron un toquecito de este juego, que se llama Malvinas 2032. La premisa es que 50 años después de la Guerra de Malvinas, es hora de volver a tomar las armas porque tras la negativa de Gran Bretaña de compartir petróleo con nosotros, el presidente de turno se le ocurre una vez más recuperar las islas. Así que lo más loco me parece es que esté en inglés, eso es lo más loco. Pero bueno, también pensando que por ahí son videojuegos pensados en que salgan para otros países y en el mercado mundial. Bueno, qué sé yo. Nada, está como toda esta parte en inglés. Sí, después hay algunas voces que están en español. Y vamos a ver entonces, como dije, un juego de RTS, estrategia en tiempo real. Y vamos a ver algo similar como Command & Conquer. Bastante viejito igual. Ahí estaba desarrollado por Sabarasa, que después tiene varios juegos también importantes. Y nada, como que había toda una estética de épica y batalla bastante importante con la música y las voces, etc. Y tenemos que ir, digamos, desembarcar directamente. Acá vamos a ver desembarcar en las Malvinas y luchar básicamente contra los ingleses. Señor. A ver, ¿se escucha? No sé si se escucha el audio. Ahí lo subí. English losses. Dice ahí. Sí, y your losses. Vamos a ver entonces cómo nos va luchando contra los soldados ingleses. Ahí vemos cómo llega otro barco, por ejemplo, con más tropa. ¡En marcha! ¡Sí, señor!
¡Afirmativo! ¡Afirmativo! Sí, señor. ¡Afirmativo! Las voces sí eran argentinas, vemos un poco de historia que le crean. Vamos a ver si hay algo un poco más avanzado. Ahí tenemos un auto, parece. Bueno. Malvinas 2032. Se llama el juego. Ya me voy, me alejo de los 1900, ya 2000 avanzados, vamos a hablar de 2006. Un juego que me parece una locura, que hasta ahora estamos hablando de videojuegos para PC en ese momento. Vamos a tener el primer videojuego argentino creado para una consola. Vamos a bajar el volumen. De la mano de NGD, nuevamente, estamos hablando de la misma desarrolladora que estamos hablando. Vamos a tener un juego que se hizo para Game Boy Advance. Me parece una locura, o sea, la verdad, no, nunca me hubiese imaginado. La particularidad que tuvo igual es que fue desarrollado para el mercado yankee. Se fue directamente para allá. Y estamos hablando de Game Boy Advance, cartucho. Nada. Un juego de dungeon crawler bien clásico, en primera persona. Inspirado tipo más en fichines, ambientados en un mundo de Dungeons and Dragons también. Mucha fantasía parece acá. En Argentina le va la fantasía. Así que, primer videojuego para consola. Hoy en día tenemos muchos videojuegos que se están desarrollando para consolas. Así que está muy en alza el mercado argentino. Les recuerdo que hoy, mañana y pasado, jueves, viernes y sábado, 15, 16, 17, en el Centro Cultural Kirchner está el Festival de Desarrollo de Videojuegos Argentinos. Y también les cuento que por este festival, uno de los chicos de una de las compañías logró ponerse de acuerdo con todos los desarrolladores, no solo de Argentina, sino de LATAM. Y están en descuento en Steam. Todos los videojuegos que estén subidos en Steam de LATAM van a estar en descuento por varios días por este festival que se está llevando a cabo acá en Capital Federal, en Buenos Aires. Así que si tienen ganas de incursionar en y bueno, darle una mano, impulsar todo lo que es la industria argentina, vayamos a ver qué onda los juegos que tenemos en Steam para comprar. Un videojuego que en su momento fue el primer lanzamiento de consolas en volcarse de lleno al mercado internacional, o sea, en todo el mercado internacional, y que la verdad que si vos lo ves, tiene la calidad de cualquier videojuego de las potencias de desarrollo de videojuegos. Se llama Scratches, de 2006 es el juego. Y vamos a ver, está hecho por Nucleosis, que igual lo que tiene es que en un principio se lanzó en Steam, fue el primer juego argentino que se lanzó en Steam. O sea, el primero que formó parte en Steam de Argentina. Pero por problemas con la distribuidora no está más. Y actualmente su creador, Agustín Cordes, que trabaja en Asylum. Nada, se subió en una página. Porque nada, no tuvieron problemas con la distribuidora. Se llama Scratches y es un videojuego como de terror, pero más de como a crear una atmósfera de terror y un misterio. Y nada, dice como que para quienes le gusten las obras de H.P. Lovecraft y las cosas como, no sé, más oscuras, está este videojuego que ahora vamos a ver.
Voy a adelantarlo un poquito. Tiene un poco de historia. Pero vemos que las gráficas están mucho más avanzadas. Igual desde 2006. Bastante bien para la época. Ahí está. Vamos a entrar a esta casa. Uy. Yo me acuerdo que en un momento jugaba mucho de estos juegos de resolver una historia como click and point. Como el Myst, por ejemplo, uno de los juegos más conocidos y más vendidos en su momento. Vemos. Bueno. Scratches se llama. Dice igual que hay otro juego de horror de los mismos creadores que está en Steam gratis. O sea que este no está. Hay otro de los mismos creadores. No sé si les interesa la verdad este tipo de juegos. Pero la verdad que se ve muy bien. Se ve muy bien. Y bueno, el primer juego de Steam argentino. En Steam. Perdón. Como para hablar un poco de cómo está la escena del desarrollo de videojuegos hoy en Argentina, se van a estar lanzando muchos juegos por primera vez en este festival y también, bueno, probando otros que ya estaban en el mercado. Y voy a pasar a uno que que se va a lanzar ahora en este festival justamente. Voy a mostrar el teaser, que por ahí no sé si muestra mucho, pero sí es un videojuego desarrollado en conjunto por un estudio de animación independiente que se llama Matajuegos y los documentalistas que se llaman... se me perdieron. ¿Dónde está? Matajuegos. De 12.01 Project se llaman. Y trata sobre... es como un juego documental surrealista ambientado en el río Tuel, en Argentina, en el valle del río Tuel. Y como que vamos a poder cambiar de perspectivas con los distintos animales y elementos que forman parte del ecosistema de este río. Es un poco... para generar conciencia sobre el cambio climático y la importancia del cuidado del medio ambiente. Así que es como tiene también partes de parte más como documental. Hay que ver qué tal. Y bueno, está lanzado ahora. Este juego sí está para PC. Para PC se puede descargar gratis en matajuegos.itch.io/atuel. Es matajuegos.itch.io/atuel, que es el río Tuel. Otro de los videojuegos que este sí ya lleva bastantes años, o sea, estamos hablando de 2017, que es este videojuego que se llama Juanito Arcade Mayhem, que lo voy a mostrar porque tiene mucho nivel. O sea, estamos hablando de un videojuego argentino, desarrollado también por un estudio independiente que se llama Game Ever Studio, y está en plataforma Steam, plataforma Android e iOS para celular. Y si lo ven, no sé, por ahí es un prejuicio pensar que estas cosas no se pueden desarrollar acá, o capaz que en la cabeza del común de la gente no lo pensamos, pero sí existen, entonces quiero mostrarlos. Es un juego de plataforma. La verdad que está muy bien logrado, muy impecable. La estética, las gráficas. Se dice que la jugabilidad es muy buena. Tiene una historia. Juanito, nuestro personaje. Le voy a adelantar un poquito. Está muy buena. Muy... Cartoon Network, Nickelodeon. ¿No? La imagen de nuestro personaje. Es como una versión nueva de los juegos de arcade. Por eso también el nombre. Juanito Arcade
Mayhem. Mayhem con H. A ver, vamos a adelantarlo. No sé si alguien lo conoce, la verdad. Después hay muchos lanzamientos. Voy a nombrarlos nada más, porque si no, son muchos. Que van a estar ahora en el festival. Por ejemplo, Animal Liberation Squad de Hayden People Club. También tenemos Dwarfs Hammers for Hire de Ravegan. Tenemos Golazo 2 de Purple Tree. Ese lo voy a mostrar ahora. No lo tenía preparado, pero lo voy a mostrar. Porque es de fútbol. Kion de Robbie Studios, Looters de 30GS y Game Ever, Out of Bounds de Saibot Studios, Payloader Strike de Payloader Strike, Queer and Chill de Team Spicy Bubble, Slender Threads de Blitz, Tenebris Somnia de Andrés Borghi, Thunder Ray de Purple Tree y Blood Circus Descend into Madness de Indisruption. Algunos de los videojuegos que van a estar participando de esta edición del festival. Y por ahí hay algunos nombres de desarrolladoras que se repiten. Desarrolladoras importantes. Tenemos Dedalord, Ethermax, que son los de Apalabrados. Tenemos Globant, Nimble Giant Entertainment, Big Soul, The Other Guys. Me despido con un juego que va a salir ahora en octubre. Que va a estar también en Nintendo Switch. Eso también es para recalcar. Que va a estar en Nintendo Switch, en PlayStation 4, Xbox One, en PC, en Linux, en Xbox Series XS y en PlayStation 5. O sea, es con de todo el lanzamiento. Y se viene un juegazo de la mano de la desarrolladora Epic Llamas. Todo esto lo que estoy diciendo es industria argentina, porque el día de hoy es videojuegos de industria argentina. Así que todo lo que estoy nombrando, para que nos demos una idea, existe. Son más de 150 empresas, voy a ponerlo de nuevo, empresas de desarrollo de videojuegos de Argentina. Banga Bangalang, you fool! What the hell was that? It wasn't a wolf, that's for sure. Muy Stranger Things este videojuego, muy Stranger Things, metado en los 80, full música de los 80 y los looks. Tres amigos develan misterios en los 80, siguen sus increíbles aventuras en un juego en el que tus decisiones importan de verdad. O sea, escribe tu propia aventura, parece. Prepárate para dar vueltas como un vinilo en este viaje asombroso a la era de los sintetizadores, los videoclubes, los juegos de 8 bits y las conspiraciones alienígenas. Así que este 12 de octubre va a estar lanzando Epic Llama Games este videojuego llamado Unusual Findings. Va a estar en Steam, obviamente. Así que a quien le interese un poco probarlo, a mí la verdad que... me tiene un poco ilusionada con este videojuego. Hay que estar atentos para el 12 de octubre, que va a estar lanzándose en Steam. Y bueno, vamos a mostrar, como dije, se me fue el nombre, Golazo. Golazo 2. Game, vamos a poner. O sea, Golazo 2... quiere decir que existe un Golazo 1. Pero bueno, vamos a ver el Golazo 2 que va a estar saliendo. Vamos a ver el demo. A ver, ¿hace 3 meses? No. Vamos a ver este. Espero que no hable. Sí, va a estar hablando. No, este no lo vamos a ver. Vamos a ver Golazo 2 Official Teaser. Basta.
juego de fútbol, que si no me equivoco, traen inclusión femenina dentro del videojuego. Y no sé, mejoraron algunos movimientos, parece, de los personajes. Así que vamos a estar jugando al fútbol. Me hace acordar un poco a la película Meteor, cómo están los jugadores, como muy físicos los jugadores. Pero no sé si es la idea, la verdad, desconozco. También estamos hablando de Nintendo Switch, PS4, Xbox y Steam. Así que bueno, no tiene fecha todavía confirmada, pero va a estar saliendo en este año. Bueno, para quien les haya gustado el stream de hoy, mañana más o menos misma hora, 16:30, voy a estar acá charlando. Les recuerdo que estamos en Tecnópolis, en la puerta 13, jueves a domingo. Jueves y viernes es día de colegio, pero también puede venir la gente a pasear. Totalmente libre y gratuito. Y bueno, estamos en vivos de Twitch SLIT Nación y en vivos de YouTube Nicar. Todo lo que hacemos de los streams quedan en la cuenta de Nicar para quienes quieran retomar los streams anteriores. Hicimos un poco de retro gaming, noticias, algunos videojuegos en particular. Así que bueno, les espero ahí, les espero mañana también y les mando un beso grande. Nos vemos la próxima. Soy Mila Tamorini, me despido. Chau.